desde el primer momento nosotros hicimos el reporte de todas las afectaciones que se había sufrido, tanto en materia de viviendas, infraestructura educativa, la infraestructura hidráulica, que fue de lo que más también se vio afectado. Sin embargo, no se le dio la importancia que esta situación tenía y se dejó correr. Nosotros entregamos al gobierno del estado, que es nuestro enlace para poder acceder a los recursos del Fondem, todo el levantamiento que nosotros hicimos. Entonces, hemos estado esperando hasta este momento que haya una respuesta por parte del gobierno federal para atender esta situación. Sin embargo, hasta este momento solo se ha revisado 184 de las 4.773 viviendas que nosotros reportamos. De estas 184 se determinó apoyo para 134, las cuales todavía no han recibido su apoyo, pero por lo menos están ya consideradas dentro del apoyo que deberá de recibir por parte del Fondem. En materia de infraestructura hidráulica, pues nos han notificado que recibiremos 700,000 pesos. Por supuesto que esto no nos ayuda, no nos sirve de mucho para enfrentar la situación tan grave que vive el municipio con respecto a su infraestructura. Tan solo hemos reparado más de 300 fugas, tanto en la red primaria como en la red secundaria, y esto nos ha significado costos importantes, más de 22 millones de pesos. Es decir, sí se reportó, sí se hicieron las revisiones, Protección Civil incluso emitió documentos donde certifica la situación que guarda cada una de estas viviendas. Nosotros hemos derribado alrededor de 65 viviendas que generaban riesgos muy graves para la población, y todavía hay de esas 4.773 en total son 203 viviendas que son de pérdida total, y tenemos también 574 viviendas que tienen daños graves. Esto quiere decir que también tendrán que ser derrumbadas por lo menos de manera parcial. Entonces, pues sí, la problemática es grave, no se ha podido normalizar desde luego la vida de los habitantes del municipio, y sobre todo los que han sufrido esta problemática de la pérdida de sus viviendas. En materia de agua potable, que fue una afectación muy generalizada, más del 50% de la población llegó a estar sin agua durante casi un mes, y hasta este momento no se ha normalizado el abasto de agua que nos tiene que entregar por un lado la Conagua y por el otro lado la CAEM. ¿Qué ha dicho la autoridad federal respecto a sus peticiones? ¿Algún argumento debe haber utilizado para explicar por qué se destinaron 700,000 pesos y no únicamente los recursos que ustedes están solicitando? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuadran las cifras federales con las que presentaron ustedes? Nosotros entregamos todas las cifras. En todo caso, la obligación de ellos de verificarlas y poder determinar si estas viviendas eran susceptibles de ser apoyadas por el Fondem. Entonces no ha habido ningún argumento, simplemente lo único que hasta este momento se ha recibido como notificación son los 700,000 pesos. Entonces, no ha habido acercamiento, no ha habido ninguna respuesta al respecto. Ahora bien, también están solicitando, según veo, 7,000 millones de pesos para renovar la red hidráulica. ¿No son demasiados recursos y solicitar todo al gobierno federal? ¿Qué está haciendo el gobierno municipal por su parte? Hasta este momento nosotros hemos hecho una inversión de más de 700 millones de pesos en sustitución de nuestras redes hidráulicas. Ya toda nuestra red es una red obsoleta. El material con que está hecha, que es asbesto cemento, es más, tú sabes que el asbesto ya ni siquiera se recomienda para su uso en estos tiempos, y además el suelo que tenemos no permite la estabilidad, y eso genera que nuestras redes se están rompiendo de manera constante. Por eso es que nosotros hemos iniciado todo un proceso de sustitución en nuestras redes,
ha sido una de las inversiones más importantes que hemos hecho. Durante muchos años no se había podido hacer inversión en esta parte y hoy lo iniciamos. Sin embargo, para poder concluirla, y hablamos de la cifra total, o sea, no hablamos de que en este momento tengamos que hacer esa inversión de alrededor de 7 mil millones de pesos. Nosotros hemos estado solicitando 2.300 millones de pesos, que sería lo necesario para poder sustituir la red primaria, que ya está muy deteriorada, que está presentando fracturas de manera constante, y avanzar en la sustitución de la red secundaria, que también nos está presentando graves problemas.